Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy, pues vamos a continuar con la historia de Arteon aquí en Metro 2033 Redux. Si no lo recuerdan, pues les digo, estábamos en la ciudad muerta para llegar a la estación Seca, y literal, pues nos persiguieron unos monstruos y casi que nos matan. Y bueno, Borbón es una cosa re loca. Así que vamos a ver qué pasa. En Khan. Escucha, esta estación la controlan los bandidos. Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor. Si mis amigos no aparecen, saldremos pitando. Ok, llegamos a una estación que no es amigable. Así que es todo lo contrario. Debemos evitar en lo posible que nos encuentren, pues, bandidos, gente Recuerdo esta mala. rejilla. Vamos a... Supone que él debe encontrarse con unos amigos que viven o están cerca de esa estación, que si son de su team. Mierda, no puedo. Vale, tú quédate aquí. ¿Qué va a hacer, perro? ¿Qué pretendes, amigo? No sé, algo me dice que este tipo o lo van a matar o algo va a pasar. Lo van a matar, se lo dije. ¡Alto, alto! ¿Quién eres tú? ¡Alúmbrame aquí! ¡Oh! Mira a quién tenemos aquí. Pucha. Es Bourbon el charlatán. Lo atraparon. Mira quién habla. Llevadme con vuestro jefe, tengo que hablar con él. ¿A los que distraer? ¿El jefe? Por supuesto. Sus deseos son órdenes. Le están dando una madriza. ¡Venga, ya basta! ¡Qué muenda! Si no, tendremos que arrastrarlo. ¡Muévete! Ya terminaremos esto luego. ¡Muévete! Era obvio que lo iban a pillar, estaban cerca. Que no me iluminen. No me apunten. Uy, 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 uy. Que me ven. Ok. Ahora yo soy el que va a ser cuidadoso. Comprobad que no se haya olvidado nada. No veo sus cosas por aquí. Miércoles. Sí. Miércoles, miércoles, miércoles. Que no sé. Aquí no hay más que ratas. Vale, entonces vámonos. Bueno, la supieron hacer. Bueno, entonces voy a recoger las cosas de él. ¡Oh! La AK que me dijo que me iba a dar. Pero el problema es que si la cambio por un arma de estas, no valdría la pena. O sea, estamos hablando de cambiar esta metralleta por la AK, que puede ser más poderosa y más dañina. Pero es que yo ya le he metido muchas mejoras. No, qué cagada he hecho. Ok, vámonos. O sea, hay dos rejas. ¿Por cuál debo ir? Uy, allá hay alguien. No, por esta parece que no puedo ir por el momento. Tengo que ir por esta. Viene, viene, viene. ¿Vienen? No, pero ¿cómo me van a poner a hacer sigilo? O sea, realmente me toca evitar que esta gente me... ¿Cómo hago, por ejemplo, para matar a este tipo? ¿De verdad me toca llegar por la espalda y matarle? Oh, espera. Miércoles, se dieron cuenta. Alguien se levantó. ¿Alguien se levantó? ¿Que no se han dado cuenta con el... ¿Se han dado cuenta del cuerpo? ¿En serio? Si apagamos las luces, creo que es más fácil evitar que este tipo está acá. ¿Será que nos ve? ¿Cuándo tengo que estar aquí? Ahí. Ya, listo. Soy todo un sigiloso acá. ¿Vienen para acá? Ay, miércoles.
Oh, se van a dar cuenta. Miércoles. ¿Alguien viene? Esta misión está un poco complicada. No tengo que llamar la atención de ninguno de estos malditos. El problema es que el maldito está iluminando hacia este lado. Un cigarro me vendría genial, pero el jefe... Hay alguien. ¡Ay, Dios! Que no se den cuenta de mi presencia, si no. Debería largarme ahora que puedo. Pero, si me pillan, joder. ¿Este cómo lo puedo matar? Sin que se escuche nada. Las malditas corrientes. Voy a matarlos. Es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Disparó a la cabeza. Genial. ¿Cuántos hay? Es que son bastantes. Son muy ingenuos, o sea... Acabo de dar un tiro. ¿Y no se dan cuenta de mi presencia? ¿En serio? Apaguemos la música que me estaba desesperando. Ah, creo que esto es genial. Desde aquí arriba puedo dispararle sin que se den cuenta de mi presencia. Uy, 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 se dieron cuenta. Oh, los malditos se han dado cuenta fácil. Dios, vamos a darles un merecido. Oh, también me disparan bastante. Esto va a ser muy... Se va a poner pesado. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que tú eres un duro, Fidel. Elimínalos uno por uno. Como debe ser. Allá hay uno, por acá había uno, está iluminando. No lo alcanzo a ver, aquí está. Oh, esto tenía todo alcance, pero no alcanza. No alcanza a hacerle daño a este. Uy, sí, sí, sí lo hizo. Lo he logrado, pero estoy gastando mucho balas de revólver. Creo que ya se calmó esta vaina. Yes, very well. Yes. Se acabó. Bueno, pues es hora de ir hacia... ¿A quién te has traído contigo, bastardo? Responde, escoria, o te pego un tiro. ¿Es el puerto? ¿O hipócrita? ¿What? ¿Por qué cerré la puerta? Voy a matar a toda esta gente. ¿Quién coño es ¡Ush! ¡Ah, se mataron! ¡No! ¡Borbón! ¿Ese era Borbón? No, ese no era Borbón. ¿Sí era Borbón? Puedes bajar el arma, muchacho. ¿Este quién es? Este fue el que me ayudó a dispararles. Un final triste, aunque previsible para un tipo como él.
Me llamo Khan. Bueno, recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente. Tú eres Khan. Pronto llegarán los compañeros de estos bandidos y preferiría evitar pues sí, otro baño de golpeando la puerta. Sangre. Me vuelvo a la estación maldita. La humedad de esta me da reuma. ¿Reuma? Si prefieres compartir el destino de tu amigo, quédate. Ok, ok, pero está un poco extraño, o sea... ¿Él era el que les estaba disparando a escondidas a estos otros tipos? Sin que yo me diera cuenta. Acá otro, acá. A ver, todos... Ay, espera, por acá hay cosas para recoger. Un diario. ¿Un oso? Porque yo veo osos acá en todo lado. Pero bueno, pues vamos con Khan entonces. Pero Bourbon. Bourbon, amigo mío. Pobre Bourbon. Qué final más triste. Todo lo que hicimos. Es una sabia decisión. Sí, ya. La aparición de Khan me sorprendió. Aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras mientras combatíamos a los bandidos. Khan me aseguró que el destino de Bourbon no estaba unido al mío. Sin embargo, me arrepiento de su muerte. Ok, Khan. Khan va adelante. Espera, Khan. Khancito. No, espérame. No me dejes aquí botado. Nadie se adentra aquí. Ni la gente, ni las bestias. ¿Cómo que ni las bestias? Hasta las ratas han desaparecido. O sea que entonces es bien peligroso. Entonces, ¿para qué nos hace meter por acá, viejo? Si aquí nadie entra, ¿por qué entramos nosotros? Es la gran pregunta. ¿Ah? Viejo, respóndame. Saben que estamos aquí. ¿Quién carajos? ¿Quién carajos? Acércate a las tuberías y escucha. Aunque no durante mucho rato. A ver... ¿Cómo? Sí, escucho. ¿Como voces de chinos? What? Son voces. ¡Ay! ¡Miércoles! Hay quien dice que es la voz de los túneles, aunque otros la consideran algún tipo de influencia psíquica. Miércoles. Conozco este túnel y el túnel me conoce a mí. O sea, ¿son los tales fantasmas esos? Ten cuidado, es un túnel peligroso. Pere, viejo. Pere. Usted es igual al otro, ¿no? Por favor, mantén tu linterna encendida. O puede que acabemos aquí para siempre. Ya la tengo encendidita. Para que no me dé miedo. Otra vez sí, voces de chinos. Quieto, mira adelante. No he mirado nada. No creo que la palabra quién pueda aplicarse aquí. ¿Son como fantasmas, formas? Tenemos que rodearlo. No toques las siluetas. ¿Cuáles siluetas? ¿Cuáles siluetas? Espere. Uy, no. Me jodan. A ver, hágalo usted y yo lo sigo. ¿Qué es rodearlo? O sea, ¿este coso que está acá tirado? ¿Esto es una persona o qué es esto? Concéntrate. Otra vez. No, este tipo... La verdad no había venido aquí con este tipo... No, otra vez. Así es que comenzaron los sueños esos que cuando nos dormíamos, que casi nos atacan en la primera como parte de la historia, yo me acuerdo. Son como huevos, yo no sé qué es esas cosas que iluminan. Hongos alucinógenos o lo que sea. Qué cantidad de arañas. Mamá. ¿Cuál mamá? ¿Cuál ¿Dónde mamá? Estás? Ay, lo escucha. Miércoles, pensé que había perdido. Pero un espíritu de esos raros me atacó. Uy, estamos en una zona de radiación, es mi impresión. Cuando suena así es porque estamos cerca de una zona de radiación, ¿no? Khan, por favor, póngase serio, que ya me estoy asustando. ¿Por qué alumbra hacia allá? Muévete a un lado, Artión. Oh, viene un carro de... ¿Qué es eso? Es invisible, es un tren invisible. ¿Este tipo cómo sabe todo esto? Dios, ¿por qué disparé? Vivir su pasado una y otra vez. Aquellos que tienen la poca fortuna de adentrarse en uno de esos momentos acaban uniéndose a ese pasado. Ok, a ver, o sea, ¿hay unos espíritus también aparte? ¿Resultado de esa radiación nuclear o lo que sea?
No estoy entendiendo, o sea, ¿por qué también espíritus? Me están metiendo monstruos, espíritus, mutantes, viejos locos, niños que me venden drogas. Uy, acá hay una nota. Y cosas raras. Muchas cosas raras. What? Acá hay una silueta de esas raras. La acabo de sentir, bueno, de ver, de notar, de... Quieto. Mira, mi otra vez. Mira las siluetas. Sí, ya estoy mirando. Hace mucho tiempo aquí se libra una batalla. Los defensores aún están en sus puestos. Entonces, ¿cómo les disparamos o qué? ¿Cómo los matamos? Sígueme, pero permanece detrás de mí. Ok, detrás. A ver, de trencito. 1, 2, 3. Castonai lapio estelium manto. Uy, está haciendo una oración. Castonai lapio estelium manto. Me gusta. Alaum raum amalaum raum. Con la oración los castonai cazamos. Castonai lapio estelium manto. Ora, amigo, dale. Castonai lapio estelium. Sí. Alaum raum amalaum raum. Y enséñame la oración, porque... Castonai lapio estelium. Dale, manto. Ay. Uf, qué buena oración. Qué buena oración, viejo. Los alejaste. Preferiría que siguiera siendo un secreto. Es algo personal. Pero es que, ¿pero por qué? Este man es que un sacerdote o algo. Yo estaba con ellos cuando murieron. ¿What? Fui el único superviviente. Por eso, ¿y cómo se sabe esa oración? Uy. Parece que la devastación que provocamos fue total. El cielo, el infierno y el purgatorio también resultaron atomizados. Así que ahora, cuando un alma abandona un cadáver, no tiene a dónde ir y se queda aquí, en el metro. Una penitencia dura, pero merecida por nuestros pecados. ¿No te parece? No entendí, señor. En pocas palabras, nosotros somos los culpables. Uy, acá sí hay bichos. Porque, a ver, usted sacó su arma. Y acá hay un man muerto. Aunque este man no parece tan muerto, parece muy como un zombie. De esos de Resident Evil. Y acá está su botita. Ya, espéreme, que quiero. Acá sí hay radiación, miren. Todo esto verde es radiación. Mierda. ¿Qué fue lo que me asustó? Miércoles, maldito juego. Por acá hay sangre. Uy, este tipo. Qué asco. Espéreme. Viejo. Mire, ¿usted por qué no espera a nadie? Usted también es como Orbon, me han tirado. Por acá que no haya trampas o cosas raras, porque eso sí que no me gusta. Uy. Hay algo. Uy, miércoles. ¿Es esa puerta? Escucho radiación. A ver, amigo. ¿Sí es esa puerta? ¿Qué estás mirando? Concéntrate. Eso estoy, no hay que me pegaron cero susto. ¿Qué? ¿Abro la puerta entonces? Uy. ¿Por qué no me sale? ¿No puedo disparar? ¿No puedo disparar con la metralleta? ¿Por qué? Maldición, este pobre diablo es de la estación maldita. Está claro que no les va bien. O sea que en la estación maldita la controlan los monstruos, estos monstruos. O sea, acaba de ser inundada por monstruos la estación maldita. Contésteme, viejo. Es que ¿por qué no me dicen cosas? Uy, ¿qué hay acá? No, nada. Ah, oh, esto no me gusta, estas telarañas. Quémate, telaraña. No se quemó, qué raro. Bueno, ya que. Vamos. Ok. Acá sí que voy a quemarte esas telarañas. Eso. Y además telarañas. Quemémolas. Ah, ya me limpié el casquito. La cara o lo que sea, que tengo un poco de sudor ahí acumulado y eso no me deja ver. Eso es lo chévere del juego, hay que estar pendiente un poco de cosas que a veces uno piensa que no. Uy, no. Un túnel, ya esto, mire. Y bichos, alguien se enfrentó contra todos estos bichos. A ver, Kani, espero que usted sea un poco más prudente. Veo que lo sientes venir. Es un talento infrecuente, deberías aprovecharlo. No te muevas. ¿Qué siento venir a quién? Yo no siento venir a nadie. Yo antes estoy asustado hasta que me cago. A ver, viejo,
¿Cómo que no me mueva? ¿Esa luz? ¿Hay que dispararle o qué? ¿Hacia dónde me muevo? No te muevas. Ok, no me muevo. Algo va a pasar. ¿Otra vez otro tren? Nel, ¿qué es esto? ¡Wow! Uy, uy, ¿qué genera ese rayo? No me digan que me va a tocar esquivar eso ahorita. ¿Me van a poner a esquivar cosas como si fuera un juego de plataformas o qué? O sea, que hay que todo tipo de peligros desde fantasmas, monstruos, la misma gente. A eso lo llamamos anomalía. Un nuevo fenómeno en un nuevo mundo. ¿Anomalías? ¿Qué más? Oh, maldición. ¿Qué viene por ahí? ¿La anomalía de nuevo? ¿Hay que evitarlas o qué? Ah, ¿mata también los bichos? Esa cosa. Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego. Ok. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. O sea, solo hay que esquivarlos y ya. No es seguro. Ahí viene. ¿Me hizo daño o qué? What? Aquí se agarraron con muchos bichos. Ten cuidado. Eso es lo que llevo teniendo todo el bendito juego. Viejo, no me asuste. Mire la cantidad de muertos. ¿Usted no le sorprende ver tantos muertos? O sea, es que mire. ¿Qué le quité a ese? Viene algo, viene algo. Uy, ¿sangre? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Vienen? ¿Vienen de allá? ¿Qué es eso? ¿Más bichos? ¿De dónde viene? Prepárate. Las bestias han regresado. Sí, pero ¿de dónde carajo? No, qué tontería la mía. ¡No! ¡Me voy a curar! ¡No! Me mataron. Ok, a ver. Vamos con calma. Ya sabemos lo que va a pasar aquí. Uy, acá hay una cabeza y un tipo hundida. ¡Qué asco! Ahí viene. Por acá ahorita llega uno. Las bestias han regresado. Sí, ya me di cuenta. No, es que no les hago nada de daño. No, mire. No, no, no. No. No, 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 me van a matar todos. Está para atrás todo asustado. ¿Viene más? Uy. ¿Viene más? No, mierda. No tenemos por qué interferir. ¿Qué pasó? Ahí viene una detrás tuyo. Ah. O sea, la cosa es anomalía. ¿Los mata? ¿Sí los está volviendo? ¿Cuánto? ¿Los mató? La anomalía también los mata. Así que así funciona. Una demostración en vivo. Guata. Ahora sí puedo recoger lo que tenían los muertos o no.
Listo, por fin. Uy, gracias Anomalía, eres un... ¿Por dónde cogió el tipo? ¿Por acá? Sube al tren, en esa dirección. El túnel debería ser seguro. Llegaremos aquí fácilmente. ¡Ay! Bajo el tren. ¡Espéreme! Listo, viejo. Por fin. Listo. ¿A dónde? ¿Aquí? ¡Ay, por fin! Lo logramos, Khan. Aunque bueno, nos fuimos sin Borbo. Borbito. Arranque esta vaina. Tienes una misión noble. ¿Realmente crees que Boris... ¿Cómo él ya sabe cuál es mi misión? ¿O es que ya no queda nada más en lo que creer? No entiendo. ¿Él sabe cuál es mi misión? No tienes que responder. Miércoles. Miércoles. Algo me dice que algo. Pronto llegaremos a la estación. Los ataques de los monstruos han sido incesantes, así que la mayoría ha abandonado la estación. Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen sentido. Ay, Dios, pues nosotros somos también de esos desafortunados, viejo. Khan me llevó hasta la estación maldita. Su nombre no era casual. Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Bueno, amigos, creo que voy a dejar hasta este punto el día de hoy. Y les agradezco mucho por haberme acompañado. Y ya nos vemos en el próximo capítulo en supuestamente la estación maldita. Así que, bueno, espero les haya gustado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Bye, bye.